con presentaciones artísticas, exhibición de artesanía y talleres educativos. En Violet de Buenos Aires de Punta Arenas se llevó a cabo la celebración del 39 aniversario del Parque Internacional La Amistad. Estamos celebrando el 39 aniversario del parque, es la creación de un área silvestre protegida de carácter binacional, comparte territorio con Panamá, es sitio patrimonio mundial de la humanidad y eso, bueno, a la sociedad civil, a los costarricenses nos tiene que llenar de orgullo. El trabajo que nosotros hacemos es muy articulado con las comunidades. El territorio indígena es un aliado súper importante en la conservación del parque, al igual que las comunidades que están aledañas a través de programas de turismo o desarrollo comunitario, enlaces y fortalecimiento con capacidades comunales. Trabajamos muy de lleno con estas comunidades y con instituciones. Celebramos, por supuesto, el parque y su creación, la importancia que tiene como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad. La intención era que la población mostrara todo lo que hacen. Hoy venimos con una serie de siluetas para relacionar con cantos y también posteriormente para que los chicos tengan una construcción de su propio conocimiento para que puedan ver después las fotos de estas siluetas que ya les proyectamos. Estamos trabajando el uso de los residuos o desechos sólidos. El objetivo es que los niños aprendan a clasificar los desechos, dónde podemos depositar diferentes tipos de materiales de basura. Es un orgullo estar aquí, ser parte de esta celebración, por el hecho de nuevas oportunidades de trabajo, fuentes de trabajo para mejoramiento de las familias en el estado económico y emocional, porque todo camina de la mano, y poder generar bienestar a nuestras familias y así también dar a conocer los recursos que podemos ofrecerle, la gama de actividades que tenemos por acá por la zona, y de la mano cuidar los recursos naturales que de tanto nos hace sentirnos orgullosos. Este parque es un sitio Ramsar, sitio de patrimonio mundial y que además es parte de una de las tres reservas de biosferas que hay en Costa Rica.